Eclipse total. ¿Quieres una dona, Bill? Soy tu compañero de hace muchos años y olvidas que soy diabético. Por eso eres mi compañero. ¿Qué le pasó a él en la muñeca del pelo extraño? ¿Qué le pasó? Está bien. No quiero toda la historia, solo contesta mi pregunta. Vamos a casarnos. ¿Mientes? No. ¿Estás mintiendo? No, el fin de semana le hice la proposición y me respondió que sí. Tendremos sexo en forma regular. ¿Qué? Sí. Te felicito, amigo. Gracias, Max. Oye, Max, voy a renunciar antes de tiempo. Helen tiene unos ahorros en el banco y todo saldrá bien. Ya me estoy cansando de esto. No lo resisto más. Conseguiré un trabajo de verdad. ¿Qué? Te extrañaré, Jim. No te extrañaré mucho porque el que abandona a su compañero oye, eres Helen tú. Oye, escucha, así Helen que y yo escribimos casarte. Nuestro voto de amor. ¿Quieres oírlo? Oh, diablos. ¿No tiene rima? No, no. Entonces, dilo. No puedo creerlo. Porque te quiero mucho. Quiero vivir contigo. ¿Eso es todo? Sí. Es que queremos una ceremonia sencilla para no gastar. Estás loco de remate. Sí, pero estoy loco de amor. Unidad 17, responda. Unidad 17, adelante. Código 3, Club 0, en Preston y la Ciénaga, caso de rehenes, hombres armados y peligrosos. Estoy en la escena, código 6. Oye, Max, cuidado. Hay víctimas a los lados. El edificio está cerrado. Un loco hizo una fiesta sangrienta. Ya lo escuchaste, Jimmy. Te cubriré. ¿Quieres bailar? No busques problemas. Espera al escuadrón. Andando, Jimmy. Carajo. ¡Tiré a la puerta! ¡Cerrada! No, no. Tiene que haber otra entrada. La escalera de incendios. ¡Vamos, Jimmy! ¡Vamos! ¡Carajo! Ya estoy demasiado viejo para esto. Creo que hay algo ahí. ¿Qué? ¿A dónde vamos? Ayúdame. ¿Qué
podemos bajar. No jodas, tengo claustrofobia. Espera los refuerzos. Max, por favor. Voy a bajar. Yo usaré el otro. Me tocó el angosto. Pinche suerte. $1,000,000. Al suelo, imbécil. ¡Cabrones! ¡Todos! ¡Al suelo! ¡Sí! ¡Todos al suelo! ¡Sí! ¡Quiero un avión jet en medio de la calle! ¡Con el tanque lleno, pero revise el aceite y las llantas! ¡Agáchate! Pero no podemos traer eso. ¿Te gustó? ¿Ah? Yo creo que sí. No me tienes miedo, ¿verdad? Ven. ¡Tranquila, bastardo! Perdón, ¿dijiste algo? ¿Dijiste algo? El rojo te queda bien, muñeca. Yeah.
es justo, Max. Nunca lo es. Tengo que ir a ver a Ana. Te llamaré después. ¿Tú qué harás? Quizá vuelva en sí. Es que nada es igual desde que estamos casados. Bueno, las personas cambian todo, las estaciones cambian, el cambio es lo único permanente. ¿No es cierto, doctora? ¿No sabía eso? Lo dicen los periódicos. ¿No lo sabías? Está enojado todo el tiempo. ¿Qué te hace enojar, Max? ¿Qué me hace enojar? Pues, la gente mala. La gente mala, Max, trata de ser sincero. ¿No puedes dejar de hablar como policía? Eso es lo que hago, amor. Soy policía. Es inútil limpiar mis acciones cuando tengo que regresar a casa. Soy oficial de policía. Consigue otro trabajo. ¿Y cuál? No lo sé. Tal vez algo que no tenga que estar oyendo. Si no quieres oírlo. Si nadie quiere oírlo, ¿por qué estoy aquí? ¿Para qué? Hay una razón para eso. Solo inténtalo, Max. Razones para no estar alegre. Bueno, ¿qué les parece para comenzar? Mi amigo, mi compañero está agonizando. ¿Servirían de algo otros ejemplos similares? Todos perdemos a alguien, Max. Yo creo que los policías pierden a casi todo el mundo. Te amo, Max, pero no podemos seguir así. Solo es nuestro tercer año juntos y todo va empeorando. Lo sé. Creo que lo que veo en las calles a veces, no sé, me han hecho indiferente. Es mi culpa. Bésame. Hola, oficial. Hola, Maxi Pack. Te dieron 4 balazos. ¿Qué haces aquí? Es la medicina moderna, ¿qué más? Al menos no orino por las axilas. Me hirieron y desperté en el hospital. No sé qué hicieron, pero lo que hicieron... ¿Funcionó? Funcionó, pero es muy extraño. Mírate. ¿En serio estás bien? Aún tengo un par de vendas, pero me las quitarán en unos días. ¿Qué te parece si salimos a buscar unos cabrones? ¿Qué dices, eh? ¿Qué? Oye, esta dona no tiene suficiente azúcar. ¿No estás a dieta? ¿A dieta?
Pido una dona con azúcar y me das una de dieta. ¿Qué te crees, payaso? Cálmate. Una de dieta. ¿De dónde crees que vengo? ¿Crees que nací ayer, ¿Qué tal pasa al viejo? Ay, vamos. Tenemos que trabajar. ¿Qué cosa? Quiero otra dona. Vete tú, iré en un momento. ¿Tienes de chocolate? Te puse de todas las que tengo. ¿Qué vas a hacer? ¿Dispararme? Esas no, no me gustan esas. Se me está agotando la paciencia. ¿Cuáles donas quieres? Esas no tienen azúcar. Cámbialas. Dame una de aquellas. Por su sobresaliente valentía en el secuestro del Club Cero, felicitamos al oficial Dyle, una medalla más a su brillante carrera. Damas y caballeros, ellos son los ganadores de la medalla al valor 1993. Oye, Dick Tracy, espera. ¿Dónde está tu compañero? Tienes más medallas que botones. Te la regalo, Stratton.
¿Ana? Hola, soy el detective Adam Carew, llamando al oficial Max Dyer. Cuando tengas tiempo, por favor, pasa por mi oficina. Tenemos que hablar. Hola. Estoy en Houston con mamá. No quiero que te preocupes. Necesito un poco de tiempo para pensar bien las cosas. Perdona. Te llamaré dentro de una semana. Te amo. Adiós. Adam Carew. Max Dyer. Gracias por venir. Por favor. ¿Has tenido problemas últimamente? Sí, un poco. Es confuso todo lo que le sucede a Jim. ¿Sí? Uh-huh. La vida en el hogar no es muy agradable. Ella es... infeliz. ¿Y cómo sabes eso? Soy el detective encargado del Consejo de Oficiales en Crisis. Lo soy desde hace algún tiempo. ¿Te interesaría reunirte con policías que tienen iguales problemas? ¿Puedes decir si alguien ha visto que su compañero salga ileso de una explosión como si fuera el hombre biónico? He conocido más de un policía que ha tenido problemas por la tensión en el trabajo. Alguien como tú. ¿Qué quieres decir con alguien como yo? Max... eres uno de los mejores oficiales del departamento, no hay duda. Eres inteligente y eres valiente. Es una combinación que no podemos desperdiciar. Sabemos que tienes problemas, Max. No queremos que renuncies. Diploma humanitario. ¿Por qué el departamento está tan interesado en mi vida? Nuestro trabajo es saber... y cuidarlos. A veces es bueno saber que no estás solo. Entonces, dime cuál es el trato. Un grupo de policías se reúne cada semana. Yo participo solo para echar a andar las cosas. Sabes, Ana y yo ya estuvimos en terapia. ¿Y te ayudó? Tú y tus policías se reúnen y hablan de sus problemas y sus dilemas, ¿verdad? ¿En qué difiere eso con lo que yo hago en el bar? Max, ¿qué tienes que perder? Nos veremos el lunes. Irán unos cuantos policías. Espero que puedas ir. Primero tengo... que pensarlo bien. Aquí estaré. Y el pervertido roba el banco. Se mete el dinero en los bolsillos y huye. Corre unos 2 metros antes de que la bala le diga... ¡bang! Justo en los huevos. Vaya, eso debe doler mucho.
Odio que eso pase. Hay una guerra en las calles. El otro día arresté a un muchacho que... Tenía un mortero en el auto a los 14 años. ¡14 años! Cuando yo tenía 14 años me entretenía viendo comedias de mierda en la televisión. Eso es demasiado complicado para Stratton. Vete al diablo. Oye, Max. ¿Qué tal está Jimmy? Estaba listo para renunciar y contraer matrimonio. Ingresó al hospital y salió disparado como si fuera Harry el Sucio drogado hasta la madre. Eso pasa cuando se ha estado moribundo. Es extraño. Ha regresado, pero ahora es superior, muy superior. Igual que Ramón. Sí. ¿Ramón Pérez? Es un policía excelente. Le pasó lo mismo, lo hirieron en Lincoln Heights hace un mes. No, hombre, oí que no fue de gravedad. Fue grave. Y estaba trabajando a los 4 días. ¿Eso fue lo que pasó? ¿Cómo estás, Lázaro? No me casaré con Ellen, Max. Oh, vamos, no digas pendejadas. ¿Tuvieron una pelea? ¿Sabes qué? No te preocupes. Max, te invito a una cerveza. Vamos, te reanimará. Quiero agradecerte por ser un buen amigo. El mejor policía que he conocido. ¿Qué pasa, Jimmy? ¿Quieres decirnos? Me voy de aquí. ¿Vas a retirarte? Sí, me voy a retirar. Estás confundiéndome. Ven a jugar a la mesa. Me pones nervioso. Ven, te voy a derrotar. Prepara la mesa. Le mostraré cómo se juega. Tú no jugarás, así que arregla las bolas. Haga sus apuestas. Gracias por haber venido. Llévate lo que quieras. Jim te lo hubiera dado con gusto. Yo no había estado aquí desde entonces. Max, me alegra que hayas venido. No está mal tu casa, a pesar de tu salario de detective. Si tú inviertes, el dinero llega. Ahorro desde hace mucho. Lamento la muerte de Jim. Tal vez no los conoces a todos, no son de tu división. Amigos, Max Dyer. Hola, Max. Bienvenido. Casey Spencer. Oye, a ti te conozco. Tú eres Ramón Pérez. Hola, Max. Superagente. ¿Cómo estás? Qué gusto. Doc Crane, gusto en conocerte. Garou puede cambiar tu vida. Es algo especial. Todos tienen un factor en común. Cada uno tiene un expediente sobresaliente. Son guerreros. Es lo que querían ser cuando ingresaron a la policía. Vamos. Pero es algo más profundo.
También quieren acabar con el mal y la perversidad en que vivimos. Todos sufrimos cumpliendo con nuestro deber. No estás solo. Mi hermana, la pequeña, estaba en el lugar equivocado. Hubo un tiroteo entre vendedores de drogas. Yo estaba herido. No fue nada divertido. ¡Miren eso! ¡Es hermoso, Los Ángeles! Yo traté de evitar que un rufián golpeara a una prostituta. La puta me clavó un cuchillo en la espalda. Estuve inactiva hasta que hablé con Adam. Ahora puedo caminar. Doug también perdió algo. Esta noche no hablaré de eso. ¿Sus ahorros? ¿Su casa? Apostando. Bueno, mi compañero se voló los sesos. Fue una buena semana. ¿Y tu esposa te abandonó? Sí, así es. ¿Ahora ingreso al club o debo acostarme con un cadáver? En el fondo, se culpan a ustedes mismos. No. La sociedad quiere calles seguras, noches tranquilas, pero siguiendo sus reglas. ¿Restringen a los criminales? Nunca. ¿Qué debemos hacer? ¿Enviar una petición? Dicen que somos la ley. Yo digo que si somos la ley, debemos ser la ley. Oh, espera, espera. ¿De qué rayos están hablando? Se refieren al crimen moral contra la técnica. Max, ¿es moral dejar que los animales controlen las calles? ¿Es moral dejar libre a un asesino porque olvidaste leerle sus derechos? Por supuesto que no. Hay que sacarlos de las calles. ¡Acabemos con esos pendejos de mierda! Oigan, un momento. ¿Se trata de vengarse como Charles Bronson lo haría? Se dice justicia. Ley y orden. Adam, quiero hablar contigo. Luego. Ahora. Casey, atiende bien a Max. Sí. Claro. Max. ¿No quieres salir esta noche? ¿Por qué? Porque mi madre está enferma. Está en San Diego. Mi vuelo saldrá en una hora. No es cierto. No me agrada esto, Adam. Tengo escalofríos, muchas pesadillas. Quiero saber cómo será todo en 5 años. Ese policía, el compañero de Max. Fui al hospital. De todas formas, él iba a morir, ¿verdad? Así que le di una dosis. Solo para ver qué pasaría. Yo no quiero acabar como ese hombre. Eso nunca pasará. Él estaba lleno de drogas. Demerol, morfina, codeína. Interacción de drogas. Eso lo mató. Esta operación se terminará en una semana. Tú eres joven. Podrás resistir. No nos abandones ahora, Doug. Te necesitamos. Oye, no me gusta que me ignoren. Creí que va a haber a policías hablando de sus problemas, pero a excepción de esa pareja romántica, nadie habla. Bueno, algunas veces hablamos, pero a veces actuamos en vez de hablar. ¿Cómo?
Otra venta de armas de Tiggy. Sí, balas y billetes. Asientos de primera fila. Ellos nos aventajan. Deberíamos igualar nuestras fuerzas, ¿no crees? ¿Puedo preguntarles algo? ¿Qué diablos están haciendo? Proteger y servir. Yo voy a proteger mi trasero. No quiero participar en esta fiesta de disfraces. Solo mira. Y luego decide. Ten cuidado, Pérez. Te casarás mañana y podrían arrancarte el miembro de un tiro. Oye, oye, ¿qué es esa cosa? Una vacuna para la gripe. No es ilegal, ¿verdad? ¿Es vitamina B12? ¿Qué es eso? No acertaste. ¿Vamos? Será mejor que sea algo no bueno. Eso. Detesto el calor. Tenemos problemas. ¿Cuáles? Vi a Garú y a su equipo de policías matar a unas 50 personas. Y le parecerá una locura, pero usaron una droga extraña. Era tan fuerte que parecían monstruos. ¿De veras? Sí. ¿Deberíamos enterrarles estacas en el corazón, oficial Dyer? Hablo en serio, capitán. Lo que vi es cierto. Creo que debo escribir un informe. El detective Garú solicitó que te pongamos en una misión especial. Con él. Es un honor. Es un buen paso. Yo creo que no debería hablar mal de él si fuera tú. Y tampoco escribiría ningún informe sobre monstruos. Siendo sus intenciones el contraer matrimonio, unir sus vidas bajo el lazo nupcial, tómense de la mano derecha y gozosos declaren su consentimiento ante Dios y su iglesia para recibir la bendición de Dios nuestro Señor. ¿Tú, Ramón Pérez, aceptas como esposa a Estrella Maldonado para tenerla y cuidarla a partir de este día y de ahora en adelante? En tiempos buenos y en tiempos malos, en tiempos de riqueza y en tiempos de pobreza, al gozar de salud o al sufrir enfermedades hasta que la muerte los separe. No puedo.
No lo haré. No puedo. Perdóname. Soy un ingrato. No quiero casarme, ¿entienden? Ya no es parte de mi vida. Max, él hizo bien. De veras. No te preocupes. Son hermosos, ¿no crees? Uh-huh. Animales hermosos encerrados en jaulas. ¿Responderás a mis preguntas? Una mujer como tú me da curiosidad. Max es curioso, se pone a investigar en los archivos y adivina qué encuentra. Nada en la computadora. Nada desde cuando conociste a Garou. Dime qué sucede. Es justicia. Genuina. ¿Justicia? Tengo el presentimiento de que pasa algo raro. Y mucho más contigo. Yo vivía en Chatsworth. Invadieron mi casa. Ellos mataron a mi esposo Frank. Se llevaron $200 y unas joyas. De poco valor. Detesté ser mujer en ese entonces. Pequeña, débil. Ya era policía, pero no logré hacer nada. Hace meses conocí a Adam. Me hizo parte de la manada. ¿La manada? Sí. Tú también puedes ingresar, si quieres. Me gustas, Max. Únetenos. Acepta, Max. ¿Tienes permiso? Escucha, Bobby. Tú vas a trabajar en Jim, ¿verdad? Voy a necesitar ver su cadáver. Espera tu turno, Dragnet. No, Bobby, escúchame. Es necesario que lo vea. Oye, ¿por qué no tomas un tranquilizante, Max? Por favor, muéstrame el cadáver. Vamos. Uy, hay muchos cuerpos. Si altero la evidencia, ¿me arrestarán? Es suicidio, todo el mundo lo vio, se disparó en la boca. Sácala. De acuerdo. Pero no sé qué tratas de encontrar. Garou me dijo que no dejara que nadie tocara el cadáver hasta que él lo viera personalmente. Dólar de plata. Era su amuleto. Le salvó la vida. No estaba en su bolsillo cuando revisé el cadáver. No entiendo, Max. Ciérrala rápido.
Max. ¿Dónde está Garu? No está aquí. ¿Qué le hizo Garu a Jim, Casey? Max, Adam te lo tiene que decir tarde o temprano. ¿Qué me tiene que decir? Bueno, Adam no es solo detective. También es científico, bioquímico. Y ese suero que viste que nos inyectamos, Adam lo creó. Y cuando lo tomamos, Max, podemos hacer cualquier cosa. Somos más rápidos, más fuertes, mejores. ¿Qué diablo significa? Esos vagos en las calles están drogados todo el tiempo. No podemos competir contra esos criminales, no sin una ventaja. Tú viste que a Ramón le dispararon y vivió. Con el suero enseguida sanamos. No, no, tú no entiendes. El suero es potente. El primero es gratis. No, no quiero esa mierda en mi cuerpo. Cielos, Max. No se trata de cocaína. Te han puesto vacunas, vitaminas. Esto es igual. Una simple vacuna. Mira. No, te digo que no quiero. Sí. Debes hacerlo. No es cierto. Solo debo hacer dos cosas. Llegar a viejo y morir. Que estuviéramos así todas las noches. ¿Sabes que violamos 30 puntos del código policial? Tengo magnetismo animal. Participa en la manada. Oye, si no te gusta, regresa a tu trabajo regular. Puede ser de la religión que prefieras, pero quiero que lo intentes. ¿Sabes qué? De nuevo voy a decirte que no. Por favor, Max, una vez, por favor. No me molesta que insistas, pero sigo diciendo que no. Tengo que irme. Max, perdona.
Que lo tomas te cambia. No lo creo. Jamás volverás a ser como antes. Te estimula. Es milagroso. Cura a la gente. Sí. Y los muertos resucitan. Al tomar más te sientes mejor. Siempre nos inyectamos antes de salir. Nos ayuda a hacer nuevos amigos. Demasiado. No olvides, tú cambias cuando sube tu adrenalina. Pareces un personaje de película. En realidad es algo cruel. Se asustan tanto que se cagan de miedo. ¡Oh, carajo! Es uno de los laboratorios de Tix. Manos a la obra. ¿Ustedes vienen a arrestarlos? La idea fue de ella. ¿Quieres dejarme tus llaves? Necesitas irte a tu casa. ¿Qué diablos haremos ahora? Qué bueno que tomamos el curso de tensión dinámica. Sí. Muy bien. Tercer ataque. Ese idiota se metió en mis negocios por última vez. Mis espías dicen que su nombre es Garú. Tiene un equipo especial. ¡Equipo especial! ¡Eran unos malditos animales! Creí que si lo dejaba en paz, tal vez se iría. Igual que el catarro. Señor Tigui, ¿qué pasa si deciden estropear la convención en el muelle la próxima semana? Perdón, no entendí. Elimínalos. ¿Los elimino? ¿Los elimino? ¿Simplemente los elimino, jefe? Piensa rápido, no seas pendejo. ¡Oh! ¡Perfecto! ¡No hay problema! ¡Hey, no se preocupe, señor Tigue! ¡Silvano lo resolverá! ¡Todo está bajo control! ¡Ah!
Ya escuché muchos discursos sobre calles seguras, Garú. Pero no he visto resultados. Salvo tu intervención en la reunión de la playa la otra noche. Los resultados requieren tiempo. La gente está nerviosa en la alcaldía. Se realizará otra convención de armas de Tigui en el muelle en pocos días. Quieren resultados. Yo obtengo resultados a mi manera. Lo sabías cuando lo acordaste. Habla con la policía de Dallas, Miami, Detroit. Pregunta si sus ciudades fueron más seguras cuando yo terminé. Lo que digan no me importa. Solo me interesa Los Ángeles. Me alegra que se interese, jefe. Eres muy pedante, detective. ¿Qué es esto, una invitación a almorzar? ¡Felicidades! ¡Te felicito, Max! ¡Te felicito! ¡Feliz cumpleaños, Max! ¡Felices 30! Escucha, he oído que han hecho buenos trabajos. Así que es hora de que recuperes tu medalla de plata. ¿Cómo está Houston? Toda la gente usa sombrero. Fleming llamó y dijo que viniera. Te extrañé mucho. Te ves enfermo. ¿Qué te pasa? Mira tu cara. Estoy bien. No, no estás bien. Anda, te digo, dime que estoy bien. ¿Qué sucede? Estás conmigo, Max. Dime. Max, te amo. Sea lo que sea, lo resolveremos juntos. ¡Max! ¡No! ¡No! ¡Basta! ¿Recuerdas que no le había hecho nada a tu compañero? Le hice un examen de sangre. Estaba drogado. Tenía un porcentaje muy alto. Lo que quiero decir es que tenía algo en la sangre. Hola, Max. ¿Qué tal? Celebra con nosotros. Festeja. Es tu cumpleaños. ¡Ánimo! Mira, Max. Son tus compañeros de trabajo. ¿Qué pasa, Max?
Vuelve al presente, Maxi. ¡Feliz cumpleaños, Maxi! Lo que siempre has querido, una muñeca inflable. ¡Ábrela! No te dé vergüenza. Pero ten cuidado, no la vayas a romper. ¡Diviértete! ¡Felicidades! Tenemos que irnos, Max. Tengo un regalo muy especial para ti. Bonita fiesta. No debía haber vuelto. Otra vez. Si algo te hace sentir tan bien, no puede ser bueno para uno. Nunca me cayó mal. Y lo tomo desde hace mucho tiempo. ¿Sí? ¿Desde cuándo? Hace mucho. Desde Francia. ¿Francia? Yo me crié ahí. Cuando yo era niño, Max, no era peligroso andar en las calles. Podías salir de tu casa sin sentirte que eras presa. Bien hecho. Usarán un ataúd cerrado. ¿Qué diablos es eso? Oh, santo cielo. ¡Creen rudos! ¡Diablos! ¡Sus armas! Policía de Los Ángeles. Thank you.
Necesito otro vehículo. El jefe quiere verte ahora. Oye, Max, hay un vago loco en la celda hablando de Garú. Tal vez quieras investigar. Está bien, espero que sepas lo que haces. Hay algo raro en él, Max. ¿Quieres que me quede? No hace falta. Conozco a Garú. ¿Quién eres? Trabajo en su equipo. No quiero a sus servidores, lo quiero a él. Te inyectaron. Salte mientras puedas. ¿Quién demonios eres, amigo? Detective Tom Davis. Policía de Miami. ¿Él te convirtió en esto? A todos. Es un monstruo maldito. ¿Cuándo? Hace 2 años. Es un poco. ¡Dame! ¡Oye, dame. Ya! ¿Qué te hizo él? ¿Qué te hizo? Yo trabajé para él. Limpié la ciudad. ¿Y el resto de la manada? Murió. Al único que quedaba, él lo mató. Yo escapé. ¿Has venido para que te dé más suerte? ¡Mierda, no! ¡A matarlo! ¡Es una maldición! ¡Los convierte en basura! Él me inyectó demasiado. No pude regresar. Deforma las glándulas. Te vuelve inservible. ¡Hijo de puta! Tenemos trabajo. Me siento fatigado. Voy a dormir. Oye, ¿qué diablos pasó? No puedes tener armas aquí. Atacó al oficial Dyer. Tuve que disparar. Sí, es verdad lo que dice. Max. Max. ¿Qué diablos pasó?
sábado 1 de octubre de 1910. Graduado de la Universidad de Yale, ingresa a unidad especial del comisario, decano sorprendido por la elección de Garou. Ayudantes de Capone caen en masacre en la noche del eclipse. Pandilleros despedazados por asaltantes misteriosos. Jefe de policía Joseph O'Connor. Después de que asesinan al jefe de la mafia, analista policial dice: estamos recuperando las calles. Noche clara hace que el eclipse sea visible. Esta noche, eclipse lunar total. Este es mi cerebro. Este eres tú con mi cerebro. ¿Alguna pregunta? Nos hiciste adictos a tu propio cuerpo. Es más barato. Maldito hombre lobo. No fui. No hay nombre para lo que soy ahora. A mi familia la perseguían como animales. Eran presas. Detestaba estar a merced del ciclo lunar. Era primitivo. Miserable. Aprendí a controlarlo. Con bioquímica y drogas. Lo refiné. Lo hice mío. Lo controlo. Y lo doy. No. No. Solo cuando hay luna llena puedes cambiar. ¿Luna llena? Eres romántico, Max. Yo también lo era, al principio. Cuando vine a Norteamérica, era el país más grande de la Tierra. Quería dar algo a cambio. Y me convertí en policía. Formé equipos especiales para limpiar las ciudades. ¡Y funcionó! ¡Qué bien! Los ha infectado a todos. Con la historia del superpolicía nazi. Se están tragando su locura ahora. ¡Inyéctalo, cabrón! ¡Vamos, inyectalo! ¡Te inyectaré! ¡Espera! ¡Mierda en la cabeza! Esta noche recuperaremos las calles. Recuperaremos las calles. Te estuve investigando, Garou. Cada vez que hubo un eclipse total, en cualquier ciudad donde estuviste, Detroit, Dallas, Miami, hay una cosa, apuesto a que no se lo has dicho al resto. Cada vez tú fuiste el único que quedó con vida.
Todos los demás murieron. Excepto tú. Eres... Tenemos que ir a un lugar seguro. A la playa. Ahí no podrá rastrear nuestro olor. Vamos. No ha pasado mucho tiempo. Desde la última dosis, nos curaremos. Casey, ¿qué pasa? Yo no me he inyectado. Traté de retirarme. Esa caída me lesionó mucho. Tú tienes un poco. Inyectante o morirás. Tómala tú. Cúrate y destruye a Garo. A San Pedro, a la junta del consorcio. Creí que solo íbamos a acabar con Tiggy. Eso haremos. Él es solo un síntoma. Esta noche acabaremos con la enfermedad. Se acabó, Garu. Ya estoy harto de tus tácticas de comando. Tú y tu grupo quedan suspendidos. ¿Qué diablos pasó? Te responderé otro día. Listo. Oye, ¿sabes dónde está Garu? Está en el techo. Fue a realizar una operación secreta. ¿Te sientes bien? Helicóptero 1024, aquí control. Responda. Comuníquese con la base de control. Helicóptero 1024 no tiene autorización para despegar. Repito, helicóptero 1024 no tiene autorización para despegar. No tiene autorización para despegar. ¡Jefe! ¿Qué clase de favor? Nitrato de plata, el líquido. Quiero mezclarlo. De acuerdo. Y lo necesito con otras drogas. Está bien. Con morfina y demerol. Lo intentaré. Hazlo fuerte. Está bien.
¿Quieres a Tiki? ¡Dile a este animal que me suelte! Deja libres, idiota. ¡Llévatelo! ¡Maldito hijo de puta! ¡Una bala de plata! ¡Qué astuto! ¡Adelante! ¡Dispara y sonríe! Lo mataste. Recibiste mi mensaje. Un eclipse total me protege de todo. De la plata incluso. Ahora, ¿quieres ver algo realmente aterrador? Denver, 3 años más tarde. Oye, preciosa, ¿sabes qué? No, ¿qué? El aire puro me hace daño. Pero creo que me gusta la ciudad. Bien. Hasta que tengamos que mudarnos de nuevo. Hoy logré convertir a otro. Eres un buen policía. ¡Ay! Tengo que trabajar. Ciudad Denver. Días para el eclipse, 9.